no son unos pequeños que quieren llegar ahí, que quieren tener cada vez más volumen, cada vez más mayor, pero también las grandes empresas que quieren competirnos con las demás. Y hoy en día, el petróleo de este siglo es datos. Cuanto más datos, cuanto más información podamos tener, más preparados o mejor pensados estamos para tener más, mejores soluciones, mejores resultados. Como cualquier base de datos, si no tienes alta disponibilidad, no te sirve para nada, porque la data layer es tu fuente de vida de cualquier aplicación. Hay datos que sí, que pueden estar un cierto tiempo disponibles, hay datos que no pueden estar nunca indisponibles, y uno de los servicios es lo que controla esa acceso a la capa de datos. Si no tienes tu base de datos, ¿qué puedes hacer? Como mucho vives de la cache o vives de algún tipo de instancia temporal que te guarde también en escena los datos en forma volátil, pero lo que así te importa, a ti te importa es que tus datos estén siempre disponibles. De hecho, tenemos graphical sets que permiten tener diferentes nodos que te copien toda la información que tú quieres tener a la disponibilidad. Otra cosa que nos mola un montón es que podemos interactuar con cualquier tipo de lenguaje de programación. No solo tenemos los drivers que te permiten acceder a los datos, pero nuestros drivers intentan ser lo más nativos posibles de la lengua. Esto significa que si estamos trabajando en Python, vamos a trabajar bien condicionados. Si estamos trabajando en PHP, vamos a trabajar bien con arrays. Vamos a tener los mismos gestores de paquetes que la comunidad de PHP Echo, Python Tip, Install, Ruby, Gems, todo eso lo hacemos bien. Node.js, tenemos aquí una audiencia de máximo responsable por el driver, NVM, todo lo que sea. Si tenéis dudas de Node, ese tío está aquí matando con vosotros. Y de otra parte, también tenemos una versión interactiva que te permite hacer cualquier configuración en JavaScript. Bueno, es el primer paso para que te encuentres con Node. Si quieres empezar a hacer una query, si quieres empezar a insertar datos, si quieres empezar a trabajar con ello, pues lo sea, te facilita desde el punto cero. Hadoop. Segunda cuestión del día. ¿Quién aquí utiliza Hadoop? Yes. Voy a hacer esta pregunta. ¿Quién conoce Hadoop? Vale, pues. Haciendo un quote de un compañero nuestro, Hadoop es como sexo entre adolescentes. Todo el mundo habla de ello, pero muy poquita gente realmente lo está haciendo. Y es la realidad. Hay una serie de razones por ello. No es el tópico de la presentación, no es para denigrar de ninguna forma la imagen de Hadoop, pero una de las cosas que todo el mundo escucha todos los días es Hadoop para esto, Hadoop para aquello. En realidad, no mucha gente está utilizando aquí, casi nada. ¿Y eso qué significa? Pues que es una nueva tecnología, que no, tiene un cierto curva de aprendizaje, es necesario muchísimo más infraestructura comparado con otras cosas como NodeDB, pero de alguna forma es una tecnología súper, súper, súper de eso. Y a mí me interesa bastante. Bueno, un poquito de historia. Google ha publicado un seminal paper con el Global File System, el MapReduce, que tiene como práctica Divide and Conquer. Esto ha sido un poco los predecesores de hacer algo con MapReduce, hacer algo con tener todos mis datos algures y enviar ahí mi computación. El paradigma de computación con MapReduce ha cambiado un poco. ¿Qué significaba hasta ese momento? Pues que nosotros íbamos a congregar todo en una base de datos, todo en un file system, todo en un único nodo, y haríamos programas que actuarían sobre ese conjunto de información. Pero con grandes números de información, eso prácticamente no es posible. Primero, porque tenemos límites de la capacidad unitaria, cada nodo tiene sus límites y no puedes extender mucho más que ello sin intervención directa, o sea, escalar verticalmente. Y es más fácil que tengas tus datos distribuidos y cercanos a los puntos de consumo, a los puntos de ingestión de datos y enviar la computación, enviar los scripts, enviar los programas que realmente van a actuar. Y tienen algún mecanismo de conseguir congregar toda esa información
que hacer analítica, hacer algún tipo de reduce files para sacar información y luego y uso. En Yahoo, pues empezaron a crear una cosa que se llama Adobe. Dot Cutting, nosotros más fundaron sus propias empresas que ahora hoy en día hacen sus propias distribuciones de Adobe. Adobe es un Apache Project, so, significa que cualquier uno de nosotros puede someter patches, puede hacerse submitter y submitter, entonces es de libre acceso, es open source también. O sea, que significa que todo el mundo tiene acceso a su fuente. Lo único que significa que, por ejemplo, Caldera y Hortonworks tendrán su propia branch de acuerdo con los desarrollos que hacen para sus clientes. Y Gar es muy conocido por el Elephant in the Room. So, es una... es un fiable en inglés, pero bueno. Lo bueno de Hadoop también es que alrededor del engine de Hadoop, que es básicamente el GFS y Mapreduce, existen un montón de aplicaciones y un montón de cosas que han venido, proyectos que han venido por encima de Hadoop. Entre ellos tenemos Hive, HBase, Git, OSIM, Scoop, Zookeeper. Pero lo fundamental y más esencial de esta tecnología es el Mapreduce Engine en GFS. El GFS es muy similar a lo que Google propuso con el GFS, que es un Distributed Global File System. Esto es la mejor representación que existe a día de hoy, accesible a todo el mundo. Y el MapReduce, pues, es el Divide and Conquer, que también ha salido de ahí. Yes, PowerPoint. Vale, un poco del ecosystem que existe, para que tengamos así un Google Picture de lo que hay. Pues, por un lado tenemos cosas que nos permiten hacer coordinación de procesos, Zookeeper. Tenemos cosas que nos permiten hacer queries o sacar información de una forma más sencilla que no necesite que nosotros tengamos que computacionalmente generar nuestros MapReduce jobs. Hive y Pix son los que más populares. Mahout es un machine learning engine que utiliza HDFS para hacer toda la computación. Y luego tenemos también HBase, que es una base de datos NoSQL que tabular que funciona sobre, por encima de HDFS también. Okay. HDFS es el file system, y el YARN es el MapReduce engine. ¿Tienes hasta el momento? No. Ok, entonces, ¿qué decidimos hacer? Bueno, MongoDB es súper útil, todo el mundo lo utiliza, todo el mundo le gusta utilizarlo. Es fácil, empezamos muy rápidamente, lo podemos extender muy rápidamente. O sea, tenemos ahí un montón de información. A la medida que nuestra aplicación, nuestro use case, necesite más capacidad, añadimos nodos. Pero por otro lado, tenemos esta herramienta súper poderosa que es Hadoop, que básicamente nos permite hacer grandes... sistemas computacionales, grandes sistemas distribuidos de MapReduce de una forma muy eficiente. Vamos a juntarlo, vamos a utilizar alguna cosa que permita el ecosistema crecer y nos permitamos, por un lado, tener todos nuestros datos en MongoDB, pero no prescindir de tener un cluster de Hadoop para hacer toda esa computación. Entonces hemos creado este proyecto que se llama MongoDB Plus Hadoop Connector, más conocido como MongoDB Hadoop Connector, y todo la API, todo el código también se puede conseguir desde aquí. API MongoDB, Hadoop Connector, todo lo podéis ver en casa, porque esto va a estar disponible para todo el mundo. Y si os queréis apuntar al proyecto, hacer un fork y hacer vosotros algún tipo de tool review o patches o lo que sea, bienvenido sea. Pues, ¿qué permite? Pues, give power to the people. Si tú quieres utilizar Hadoop, pues lo puedes hacer. Pero si tú quieres guardar todos tus datos y además ya lo estás haciendo en MongoDB, pues muy bien. Tienes aquí la capacidad para hacerlo. Es una forma de evitar que nosotros tengamos que estar todo el rato haciendo nuestros propios scripts para importar y exportar información de un sistema al otro. Y eso puede conllevar algunos muy grandes dolores de cabeza. ¿Alguien aquí ha trabajado con HDFS? Bueno, HDFS es súper guay hasta que empiece a trabajar con él. Luego, la escalabilidad y flexibilidad para acomodar
cambios en tus datos de MongoDB y tu famoso MongoDB Hadoop Computation Engine para hacerlo. Esas son las grandes premisas del proyecto. ¿Qué podemos hacer? Pues, bueno, MongoDB se va a utilizar como repositorio de entrada y salida de un proceso de imaginemos el caso de uso muy, muy simples. Yo quiero hacer, por ejemplo, un listado de todos mis amigos, de todos los correos que he recibido. Y guardo toda esa información en mi MongoDB. Porque he visto que en un nodo me iba bien, he añadido un shard, todo iba bien. Pero he decidido probar Hadoop, pues ahí lo tengo. Voy a computar toda esa información en Hadoop y restaurarlo nuevamente en MongoDB. Pero hay casos en que nosotros, por ejemplo, queremos hacer Hadoop como una ETL process para Data Warehouse. Tenemos todos nuestros datos en MongoDB, queremos guardarlos, queremos exportarlos de una forma, en un reporting muy concreto, y gastarlos nuevamente, por ejemplo, en un sistema externo, como un Data Warehouse. Esto también se puede hacer con MongoDB y EduTrack. Y otra solución también es que, pues, tengo un proceso de ETL, un dump de un MySQL, un dump de un Data Warehouse, lo que sea, lo voy a procesar todo con Hadoop y lo inserto en MongoDB. Cuando es grandes volúmenes de información que quieren que los diferentes feeds lo tengan en diferentes fuentes de datos, esto es una opción también bastante vista y que mucha gente está utilizando para ello. Esto solo quiere decir que MongoDB no solo es la punto central, como puede ser el punto de entrada y el punto de salida de datos cuando estás operando con un Hadoop. ¿Qué beneficios tiene? Pues, multi-core parallelism, significa que si yo tengo ya una granja de servidores, tengo un cluster de Hadoop, lo puedo utilizar para todos mis, para procesar información que tengo guardada en MongoDB. Que tenemos completa integración entre Hadoop, ecosystem y JVM, eso es muy importante. Significa que estamos utilizando la misma tecnología para hacer una integración de los dos componentes. Podemos también utilizar esto para guardar información no solo en Local File System, pero también integrado con otros file systems como ACFS o S3, si es el caso. Aquí Capside son expertos en Amazon, seguramente que esto nos interesa bastante. Y claro, podemos utilizar Vanilla Java MapReduce, que es utilizar el core de MapReduce en Java para hacer todos nuestros tipos de exportaciones. Pero no solo, porque si utilizamos una cosa que se llama Hadoop Streaming, podemos invocar cualquier tipo de lenguaje y utilizar Standard Out, Standard In para hacer todo tipo de lenguaje. Vale, pues estos son los lenguajes que ahora mismo soportamos desde Stream, ¿ok? ¿Verdad? Otra cosa que sí también hacemos es soportamos Pig y Hive. Pig es un programming language para sacar información de Hadoop sin tener que hacer nuestro vanilla Java MapReduce. Y Hive es algo similar a expresar el mismo tipo de queries en SQL. Os voy a presentar un ejemplo con Pig. Hive no lo va a querer. Vale, pues, ¿cómo funciona? ¿Puedo ir hasta el momento? Bueno, por hacer la visión de conjunto, ¿sí? Si tú trabajas con Mongo, tienes que guardar los datos en Hadoop. ¿Y todo esto se es utiliza MapReduce con Mongo? No. Claro, cuesta imaginarse. Hay diferentes tipos de... O sea, los traspasos son fáciles. El trabajo conjunto... ¿Por qué vamos a utilizar, por ejemplo, el MapReduce Engine de Hadoop? Primero porque el MapReduce Engine que tenemos nosotros, esta vez que tiene JavaScript, es bastante limitada en términos de capacidad computacional, y por otro lado ya puedes utilizar un cluster que ya exista, que está todo sincronizado, con todos sus nodos, súper bien optimizado. Y eso te permite hacer todo tipo de extracciones de información a Hadoop directamente. Podrías hacer tú mismo los scripts de yo me saco una query, hago un dump JSON, lo subo, lo haces, todo eso va muy bien hasta que empieza a fallar y no es nativo, no es una cosa integral. Mientras que la MongoDB Connector, MongoDB Hadoop Connector funciona directamente.
Ahora, ¿qué puedes hacer? Pues desde procesar datos y volver a insertarlos en ODB, caso de Ciudad Analítica, quiero hacer un gran análisis de grafos de quién envía emails a quién. Lo puedo utilizar en ODB para hacerlo, si quiero, pero si tengo ya toda mi capacidad en mi clase en Hadoop, mejor hacerlo ahí porque probablemente saca más beneficio de la norma. ¿Okay? Y luego tenemos los casos de uso contrarios, que son. Pues tengo datos en ODB y lo quiero extraer a algún tipo de formato, entonces me está dando Hadoop una privilegia para hacerlo, y al revés. Tengo los datos en un formato cualquiera y lo quiero ingestar y ponerlo de acuerdo con el tipo de análisis que quiero hacer en ODB. ¿Okay? Básicamente va a funcionar de la siguiente forma: va a organizar toda mi información en splits. Tengo todos mis datos ahí en MongoDB, los voy a organizar en diferentes splits. Hadoop lo va a empezar a sacar esa información de nuevo directamente de los nodos que tienen cada uno de los splits. Esos splits van a ser añadidos o van a ser asignados a un nodo de Hadoop, por ejemplo. Yo tengo cuatro nodos de Hadoop, ellos van a empezar a sacar información desde MongoDB de acuerdo con ese split que hay, se le ha hecho en los datos. Y los datos van a ser, por un lado, mapeados a función de map y después hacer la función de reduce. Y aquí entra ya el output, que puede ser un MongoDB o cualquier otro tipo de sistema. ¿Vale? Ok, entonces, dime. Una preguntilla, cuando dices que Hadoop monta los splits según los nodos, ¿ella es suficientemente inteligente como para que no cargar más un nodo que el otro? Sí. ¿O lo vas a hacer tú? Sí, porque los splits que lo hace es un MongoDB Hadoop Connector. Él va a mirar toda la información y va a decir, vale, tengo todos esos datos distribuidos en mi shard o lo que sea, y los voy a organizar en tus splits. ¿Vale? La forma como hacemos los splits por ahora es muy fija. O sea, lo vamos a definir de una forma bastante lineal, que es, tengo toda la información, lo vamos a dividir en chunks, y cada cierto número de chunks hacemos un nuevo split. De acuerdo con los nodos de Hadoop que existan, ellos van a ser asignados a cada uno. Entonces, cada nodo de Hadoop sabe exactamente qué tipo de información tiene que tocar. No van a tocar nada en. O sea, dos nodos de Hadoop no van a tocar lo mismo el split en MongoDB, tienes la libertad para parametrizar con Hadoop. Sería, por ejemplo, como cuando tienes en HDFS, tienes todos tus datos distribuidos. Los nodos de Hadoop, ellos van a elegir desde HDFS cuáles son las porciones de información que quieren procesar. Ellos no van a tocar en paralelo. Dos nodos no van a tocar los mismos splits. Vale. Es exactamente el mismo concepto. ¿Okay? Para que no haya concurrencia sobre los datos. Vale. Pues vamos a hacer un tour de ejemplos. Vamos primero a construir nuestro plain simple JavaScript vanilla MapReduce jobs. Nuestra función de map, nuestra función de reduce y cómo funciona con el mundo de VR connected. Vamos a utilizar Hadoop Streaming. Vamos a utilizar un pequeño programa en Python que va a ser exactamente lo mismo: una función de map, una función de reduce y cómo lo invocamos. Y luego vamos a hacer un ejemplo en Pig. Hives también lo tengo, pero no va a dar mucho tiempo, entonces mejor digamos un poco con la idea de P. El dataset que estamos utilizando para esto es un ejemplo que estamos utilizando bastante, que son los emails de Enron. ¿Conocéis los emails? En el caso de Enron, que era, había de todo ahí, gente que se ponía los cuernos unos de más, se era el misterio, gente que estaba hablando mal de su jefe, luego le decía bien, cosas impresionantes. Es súper guay para analizarlo, el tipo de comunicaciones y de relaciones que existen. Lo que vamos a hacer, cada documento es un email y lo puedes sacar de aquí. ¿Okay? Si quieres el original dataset, lo puedes. Un documento sería algo de vestido, pues tenemos básicamente es muy similar a los XML que tenemos ahí de nuestro con el main format. Es muy parecido. Tenemos un header, tenemos un body, tenemos de quién. ¿Para quién? Y por ahí adelante. ¿Okay? Nos vamos a enfocar principalmente en estos dos. ¿De quién y para quién?
Porque al final lo que vamos a construir es un grafo de las relaciones de hidrógeno. ¿Quién ha enviado el correo a quién y cuántas veces? Para conseguir construir algo del estilo de esto. Pues Bob ha cambiado 14 emails con Alice. Y Eve ha cambiado 9, y con Charlie 20, y Bob con Charlie 38. ¿Okay? Al final, este número de cómo se va a traducir, pues algo del estilo. Pues cuando Bob se ha enviado a Alice, han sido 14 veces. ¿Vale? Cuando ha sido Alice a Charlie, han sido 99. Y por ahí. ¿Okay? Estos serán los productos al final. Y que tendremos nuestros receivers y nuestros examples. Vale. La forma más básica de hacer nuestra propia función de MapReduce en Java. Para todos los javeros de aquí, que no son muchos, ¿vale? Esto es súper sencillo, es utilizar básicamente toda la plataforma de educación. Que básicamente es algo muy parecido con esto. Tenemos una función map, que lo que hace es, pues, te vas a conectar, te vas a recibir un object DAO, que es un documento. Y ese documento, la función de map es producir un key value pair. Un key value pair que significa de quién para quién, from it. Y cuánto, y va a leer todos los documentos y va a emitir cada uno de esos key value pairs. Luego la función de reduce lo que va a hacer es agregar todos esos key value pairs y va a ver, vale, cuántos de Bob para Charlie, sumar uno. Cuántos de Bob para lo que sea y sumar uno. ¿Ok? Entonces es muy sencillo. Pues tenemos que sacar el from, tenemos que sacar el to para cada uno y enviamos el from, el mail pair from receipt con un new interrogo 1. Que ya estamos contando, este es 1, este es 1, este es 1. Okay. Esto es nuestro punto de entrada y esto será la solución integral. Luego tenemos la reduce phase. La reduce phase es básicamente sumar, agregar cada uno de estos mail pair keys. Bob, Alice, 1. Bob, Alice, 1. Bob, Alice, 1. Y sumar Bob, Alice y Bob, Alice. ¿Ok? Es muy tonto, es una forma de distribuir toda nuestra información y por cada vez que existe un key value pair, emite con 1 y el reduce lo va a congregar toda su información en el resultado final. Al final, nuestros datos de entrada son el key value pair y nos recibe también a dónde vamos a escribir y emitimos al final al contexto el key output con el int write. ¿Okay? No es extremadamente difícil, esto es un ejemplo bastante sencillo, pero al final lo que nos permite hacer es llegar a todo ese tipo de información. ¿Cómo lo invocamos? Pues en nuestro MongoDB Hadoop Connector le tenemos que decir dónde, qué formato queremos usar en nuestra pasada, que es el MongoDB Input Format, y dónde lo vamos a usar. Esto podría ser básicamente nuestro MongoS o nuestro router o nuestro MongoD y sacar de ahí toda la información. El Hadoop Connector es responsable de hacer todo tipo de transformaciones de información, de formatar la información directamente para Java, de hacer los pollos, de poner todo de acuerdo, de hacer parseo de JSON a formato key value o lo que sea. Nosotros solo tenemos que invocar a dónde queremos buscar la información. Y de la misma forma, pues, lo bueno de MongoDB Hadoop Connector es que no necesitamos tener directamente un instancia de Mongo ejecutándose, podemos tener, por ejemplo, un dump para buscar la información. No solo utilizamos las instancias en vivo, pero también podemos utilizar, por ejemplo, algún dato de archivo, algún dump o lo que sea, o incluso de hacer alguna aplicación que ejecute en formato JSON, que lo podemos sacar directamente del fichero. ¿Ok? Pero no solo el file system, pero también desde HDFS directamente o desde S3. Esos son los dos puntos de entrada, los dos inputs que podemos soportar. ¿Ok? ¿Tienes hasta el momento? Entonces voy a hacer la pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, mi backup y mi S3, ¿puedo hacer MapReduce sobre ella? Sí.
Sí, claro, hombre, lo pongo aquí, S3, va, vete a buscar a donde sea y saca la información y puedo procesar eso todo bien. Mientras estás alimentando Hadoop, supongo debe sufrir alguna alteración en alguna colección, no sé si ha gestionado de alguna manera o... Muy buena pregunta. No, porque a la medida que vas leyendo, o sea, sí, ¿no? Cuando se hacen los threads, estamos hablando de la instancia en vivo, ¿no? Cuando se hacen los threads, lo que hacemos es determinamos qué conjunto de información queremos procesar ahí. Pero si sabes cómo funciona MongoDB, esos MongoDB instance pueden intercambiar entre diferentes nodos. Si eso pasa, MongoDB se da cuenta, ¿ok? Si mueves esa información de un chunk al otro, MongoDB se da cuenta y el Hadoop Connector va a procesar esa información. Pero no te garantiza que esos datos ya no hayan sido procesados. Eso es la única cosa que todavía no podemos hacer. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues podemos exportar todo un fichero en un DAM, o podemos utilizar un nodo que desactivamos en RabbitMQ y ahí podemos usar. ¿Okay? Pero eso es importante para saber. La otra forma es hacer un file system sync lock en el MongoDB, que es evitar que cualquier write venga y cambie la información que estás procesando en ese nivel. Una pregunta. Si tú haces lo del replica set, ¿implica que cada replica set que tienes, si tienes Shari, por ejemplo, con replica set, tienes que tener tú controlado dónde está cada chunk en tu base de datos? Sino como sabes que Hadoop va a coger ese chunk, bueno, y no otro, sí, con una réplica. Lo pueden controlar por... La réplica no es el problema. El problema es cuando tú mueves un documento entre diferentes nodos de Sharp. Cuando eso pasa, pues puedes procesar esa información dos veces. Lo que puedes hacer exactamente en ese momento es parar el bandido cuando empiezas a procesar. Porque una de las formas que MongoDB tiene para hacer ese tipo de transformaciones es mover los chunks enteros de un punto al otro. Separamos el balanceador, los datos se mantienen estables en el mismo nodo y no tienes que estar preocupado en que se vaya más que procesar en un otro. Entonces hay tres formas. Mojas la instancia, mueves un nodo de replica set y procesas de ahí, o paras el balanceador o haces un dump a disco de la replica set. Desconozco qué implica parar el balanceador. No implica nada, continúa escribiendo, ningún problema. Lo único que no hace es movimientos de chunks a diferentes nodos. Imagíname que tienes tres máquinas con información distribuida, de A, A, B y C, y tienes chunks 1, 2 y 3. Esos tres van a mantenerse los mismos nodos. Mientras que cuando el balanceador está ejecutando, esos chunks pueden ser movidos de A, B, C, D y C. Vale, pues podemos leer, pero también tenemos que poder escribir, ¿no? Entonces, de la misma forma, pues el output format es lo que le dijimos a Hadoop para utilizar. Le van a decir también que me escriba en esta instancia el lengua results, que será mi collection, de las datos que estoy utilizando. Okay. Y está a escribir todos los informes. Pues de la misma forma, también podemos decir que escriba al fichero, en formato lista, y claro, si podemos ver de ahí, porque no podemos escribir, podemos enviarlo a S3, podemos enviarlo a S10S. ¿Okay? ¿Y cómo queda mi información? Pues, como lo habíamos hablado, si voy a buscar a db.stringoutput.find, dame todos los PSD o para quién de Kenneth Play. Y saco toda la información como habíamos definido. ¿Vale? Todos los key value pairs en que el sender o el receiver es el Kenneth Web. ¿Vale? Eso sería la imagen final de los documentos. Vale, Hadoop Streaming. Hadoop Streaming es de la cosa más chula que existe. Porque nos va a permitir hacer lo mismo que antes, pero ahora vamos a hacer en parte. Y claro, Python, por lo menos. Obviamente, aquí tienen un listo Python. Ok. ¿Cómo funciona? Pues básicamente tenemos nuestro Hadoop que ejecuta en JVM. Y lo guay es que JVM
a través de la loop string puede recibir inputs standard in y standard out. Entonces, desde que un lenguaje puede emitir algo standard output, standard input, nosotros podemos procesarlo desde el loop string. ¿Okay? Lo único que tenemos que garantizar es que nuestro código invoque una librería muy especial, que lo que hace al final es emitir a todos nuestros MapReduce key pairs y los reduce functions al standard output. Para eso necesitamos el PyMongo Adopt, ¿okay? Se diría que lo va a hacer eso, esa comunicación, y tenemos que hacer nuestra map function. Bueno, nuestra map function, para quien le gusta Python, esto es súper sencillo. Pues recibimos todos nuestros documentos aquí, documents, iteramos sobre documents, sacamos el tuple field, el front field, pues, creamos una tupla o un array, como queramos, mejor un array de to y from y un valor común. Y metimos para de quién, uno para de quién, uno para de quién. Súper sencillo, muy distinto de lo anterior. Al final tenemos que llamar al JSON mapper, que lo que va a hacer es mapear todo esto en un formato propio y enviarlo a este de él. ¿Okay? La reduce function. Reduce function no tiene mucho más que iterar sobre los valores de keyper que llega y sumar el valor total. ¿Okay? Para cada uno que me llegue, voy a sumar el count que tenía. Vale, pues Hadoop es muy guay, pero aquí es una lástima que no hay mucha gente que lo tenga empezado, pero muchas veces nos puede dar algunos problemas en cuando no queremos hacer alguna cosa más elaborada o no queremos estar picando el código exagerado cuando tenemos alguna cosa más interactiva. Entonces, para esto hay una serie de cosas que nos permiten hacer nuestra vida más sencilla. Primero de todas es tener lenguajes que nos permitan expresar nuestras MapReduce functions de una forma más controlada. Desde Pig y Hive. Pig tiene su propio lenguaje propio, para hacerlo, una serie de instrucciones que es muy procedimental. Se parece bastante, por ejemplo, a Pascal, si es que alguien aquí se acuerda de Pascal. Yo nunca he trabajado con Pascal, no sé si también. Sí. Okay. Pero la verdad es que genera todos los sentidos de sí. Yo hago esto, lo guardo aquí, luego hago esto, lo guardo aquí. Okay. Hive es muy similar, la idea es que sea muy similar a single, es como un simple language. Es como si estuvieras expresando expresiones en SQL. Lo que está bien y es bastante fácil de la analogía con lo que con el tipo de información o el tipo de statements que sueles hacer con nuestras bases relacionales normales corrientes es más fácil. Vale, pues tenemos que tener dos puntos de entrada para PIC. Definimos un datos de entrada. ¿Cómo? Pues cargamos la base de datos que está en collection using MongoDB Hadoop PIC MongoDB. Vale, tan sencillo como esto. A partir de aquí, esta información data ya está, es un punto de acceso a toda esta información. Toda la parte interna de splitting y por ahí adelante ya está, ya se encarga el nombre del viajador que hay. Solo tienes que decir a dónde quieres cerrar. ¿Dónde quieres cerrar? Lo mismo para guardar la información. Pues lo exportas a output o lo puedes exportar también a un nombre de collection. ¿Okay? Me parece bastante sencillo. Pero en realidad, Pig tiene algunas cosas muy particulares, como bags, maps, y tuples. Son datos propietarios de Pig que, pues, si hacemos la utilización de aprender Pig, pues no lo vamos a estar utilizando. Pero lo bueno es que el MongoDB Hadoop Connector se encarga de hacer toda la conversión, se encarga de hacer todo el parseo de formatos uno a otro. ¿Okay? Básicamente cambia un poco la función binaria con que vamos a guardar las cosas en Pig y el nombre de que es Hadoop Connector se encarga de hacer todo ese mismo. Ok, un ejemplo práctico, pues sacamos la información desde IGFS, por ejemplo. Okay. Guardamos todos nuestros recipients. Para cada uno en raw, vamos a buscar el from y el to.
Luego, vamos a filtrar y vamos a hacer la división. Pues quiero solo los que no sean null, perfecto. O sea, si envío a alguien a null, no quiero contemplar eso. Y quiero generar como tokenizar este from en setup. Emitir uno. Y al final quiero agrupar y contarlos. Agrupo el from to pairs y al final cuéntame con los a. Pega es un lenguaje súper, súper guay porque nos permite de forma procedimental y workflow definir todo en MapMix. Nos permite hacer una abstracción bastante buena de lo que significaría en Java, estaticando y todo por eso. Okay. Del ejemplo que estamos mirando es bastante sencillo, pero si empezamos a pensar en MapMix encadenados, esto se puede complicar bastante. Y entonces esto se empieza a alargar mucho en procesos en Java, que es bastante remote. Podemos empezar a tener bastante, bastante código para leer, para encontrar exactamente lo que queremos hacer. Heavy Hive existen para abstraernos un poco de eso, permitiendo tener un lenguaje un poquito más manejable desde el punto de vista. ¿Tienes? Fácil, ¿eh? Al final, pues, tenemos que decidir a dónde queremos guardarlo. Pues le enviamos a un file system. Ok. Right. Hasta el momento hemos visto todo lo que se puede hacer. Hay ejemplos para Hive. Luego os pasaré también la información donde podemos sacar ese. Tener vídeos también en internet como vino que se ha hecho, que ha hecho un compañero nuestro, que explica todos los ejemplos de Hive. También hay un link al final que os va a indicar dónde podéis sacar esa información en código para poder descargar. Pero hay muchas cosas que hacer. Primero, tenemos que mejorar la performance, el lazy BSON, vamos a tener todo eso. Full feature Hive support, como podéis imaginar, existen varias cosas. Como Hive transporta mucho del lenguaje SQL que conocemos de nuestros sistemas relacionales al mundo MapReduce. Hay unas cosas que no, todavía no soportamos, estamos en ello. Soportar multi-collection input. Imaginemos que no solo tenemos una colección, tenemos un montón de colecciones que queremos extraer información y empezar a hacer mapping sobre ellas. Estamos haciendo en ello. Hacer nuestros propios splitters. Hoy en día los splitters como funciones, tú tienes tus chunks en un determinado... Tienes tus chunks en un determinado shard y lo vas a utilizar de ahí. Si ellos empiezan a moverse y tal, podrá haber problemas. O existen también cosas en que tú quieres definir exactamente cómo quieres sacar información en cada uno de los splits. Imaginemos que tenemos información geolocalizada, o sea, que tenemos servidores en Austria, aquí, porque me estoy acordado de 1714, o en Alemania, o en Francia, o en Madrid. Y quieres que los nodos que estén más cercanos a uno de los demás, pues pueden sacar a tener esa información. Hoy en día es un poco asignado, un poco al random, pero casi. Y muchísimas otras cosas, y os invito a ustedes al tanto, porque es un proyecto que estamos invirtiendo bastante fuerte, porque creemos que es importante cuidar el sistema de Hadoop. No es muy fácil de saber, pero la gente que lo utiliza demanda bastante de ello. Y si podemos ayudar en ello, pues recapitulando un poco, MongoDB, Hadoop es una tecnología fantástica para hacer MapReduce. Es de las mejores cosas que existen, es open source, es algo que todo el mundo conoce. Aquí todo el mundo ha escuchado el nombre de Hadoop, pocos habían utilizado. Hay muy pocas empresas hoy en día que tengan una necesidad real de Hadoop, pero muchas están investigando, y eso es bueno. Que significa que vamos a ver cada vez más gente trabajando en el futuro. MongoDB, yo creo que es el mejor sistema de... Puede ser interpretado como el mejor sistema de fichas para trabajar con Hadoop, porque a nosotros nos cuesta prácticamente cero entenderlo. Crecer con MongoDB es bastante fácil, es bastante barato también, y hacer con que la información fluya de un sistema al otro con MongoDB Hadoop Connected es bastante sencillo. Está muy bien integrado.
hay muchísimas cosas que lo hacen más fácil de tal. Streaming, Epic, Emir es Elastic MapReduce Function de Amazon también. También tenemos ejemplos aquí. Okay. Os invito a descargarlo, a hacer algún tipo de cobertillas, a poner en marcha un Hadoop cluster en vuestro laptop, si lo conseguís hablar conmigo que os envío unas camisetas. ¿Vale? Y esto es lo que tengo. Bueno, la pregunta un poco es, ¿con Mongo hacemos también MapReduce? ¿De cuántos quedas estamos hablando? Bueno, imaginemos el siguiente. Toda la información que vas a estar utilizando, toda la computación que vas a estar utilizando cuando utilizas MapReduce en MongoDB va a ser sobre los mismos nodos que van a estar procesando toda la información, capturando todos los insights, capturando todas las queries de tu sistema en live. Y muchas veces puede provocar un overloading computacional. Estamos mejorando mucho nuestro MapReduce engine, pero la realidad es que sigue siendo en JavaScript. Y a mucha gente no le mola demasiado que sus datos sean procesados por JavaScript. Hay otra limitación también, que para muchos de los MapReduces van a ser un output a una colección. Significa que tiene que correr en los primaries. En Hadoop puedes correrlo en los secundarios. Exacto. La otra ventaja es que los fuentes de datos tanto pueden ser un fichero de dump de un archivo con backup, como puedes directamente conectarlo a los secundarios para hacer el problema. Y eso transporta todo ese analítica, todo ese procesamiento de analítica a nodos secundarios y no afecta tu normal funcionamiento de tu aplicación. ¿Hay algún tipo de arquitectura que favorezca la importación hacia Hadoop? Me refiero al hecho de tener que importar datos también afectando la performance de la base de datos, que se supone que es live. Bueno, si tienes tu replica sets, si tienes tus replica sets, puedes derivar todas esas lecturas a un secundario y hacer todo el procesamiento. Y entonces ahí liberas todos tus primarios para hacer todo el tipo de procesamiento pesado que necesitas. Una cosa que ahora puedes escuchar que hacer es poner un secundario cerca del cluster de Hadoop. Entonces tienes un secundario que está cerca del Hadoop y lees solo eso. Entonces no afectas el tráfico directamente a los servidores que están en producción. Teniendo este tipo de arquitecturas, sí, puedes tener todo tu cluster de Hadoop, tener en el mismo cluster nodos secundarios de MongoDB. Y ahí tienes muchísimo menos. Sí puede afectar si escribes los datos otra vez a MongoDB. Así que si lo escribes a la misma base de datos que está en producción, puedes tener la posibilidad de que afecte throughput. Pero normalmente la gente que usa Hadoop es para crear como es un detach, no es de scope, programa. Reporting para hacer este tipo de cosas y lo escriben a tu sistema. Pero ¿puedes exportar directamente a CSS3, por ejemplo? Sí. ¿En Bison? Sí. En Bison solo, pero sí. ¿Qué volumen de datos estamos hablando aquí? Porque estamos hablando de un clúster de Mongo, un clúster de Hadoop, bueno, con varios modos primarios. El cliente que conozco que más caña le da. No más caña, o sea, el on average, o sea, de media. Es que cuando alguien tiene un clúster de Hadoop es porque tiene muchos datos. Vale, punto. No hay nadie que se va a poner de cara a tener un nodo o un cluster de Hadoop que sea para procesar un giga de datos. Para eso no te hace falta más MapReduce. Lo que te hace falta es cuando tienes algún caso de uso de distribución computación distribuida muy intensa. Y el cliente que yo conozco que se utiliza bastante Hadoop es una plataforma de advertising online que te genera en cuestiones de milisegundos banners personalizados. Entonces ellos te siguen y probablemente tú a tu diario cuando vas por Facebook o comprar sábanas o comprar algo para tu novia o lo que sea, seguramente que ellos ya te han provido de un banner. Entonces puedes imaginar que ellos tienen muchos data centers callados por todo el mundo y ellos sí que tienen la necesidad de hacer data crunching sobre grandes cantidades de información, tanto para mejorar sus algoritmos de previsión, pero también para asegurarse que lo que están enseñando es de valor para ti. Entonces lo que ellos tienen es todo su catálogo online, soportado en MongoDB, y tiene que cruzar la información de los datos, de las cookies, de todas las fuentes de información de sus proveedores y tal, con los datos de catálogo, que es donde está la información.
y vuelves a cuando tenías todos los productos, es decir, Hive y todo eso, hay como dos casos que, bueno, cuando empiezas a usar Hadoop, el típico filósofo que la gente empieza con el MapReduce que está en Google. Y poco a poco ven que está tardando más y más y más y más. Y como el MapReduce está reducido al número de máquinas que tienes en el cluster de MongoDB, la única manera de escalar tu MapReduce es sacarlo y procesarlo. Entonces, como el próximo paso, en casi todos los casos de normal, no en el caso de hablas tú, que es un caso muy excepcional y grande, pero casi en normal es que empiezas con un MapReduce local. Pero a lo mejor empiezas con aggregation framework, pero a lo mejor decides, usas MapReduce en JavaScript. Luego ves que el límite de tu escalabilidad es el número de nodos que tienes en el módulo. Entonces empiezas a pensar en Hadoop y lo sacas. Habría un tópico de una charla que sería Path to Run MapReduce. Sí, pero el otro más importante es Mahout. Mahout. Porque Machine Learning es algo que no quieres por él. Porque hacen mucha compilación sucesiva. Y además, como nosotros usamos las librerías que ya son muy maduras. Básicamente tú vas a empezar a utilizar un clase de Hadoop cuando tienes una ansiedad muy concreta. O de alguno de estos tipos de tecnología que está en el entorno de Hadoop, digamos, hasta Zookeeper también. O cuando tú realmente tienes alguna ansiedad de reporting masiva que no puedes soportar de un modelo. ¿Cuál es el volumen? Primero, el volumen depende un poco de qué tipo de spec tienes en tus máquinas. Si tienes máquinas muy pequeñas y si quieres comprar grandes procesadores para tener ahí tu clase de Hadoop, o sea, suerte con la configuración de red, pero eso es otro problema. La otra cosa es cuando realmente las capacidades de MongoDB ya tienen que afectar tu procesamiento operacional y quieres poner toda la análisis en tu clase de aparte, y Hadoop es ideal. Y ahí empezamos a hablar en un caso de que tienes cientos de gigas o hasta teras. Pero son. Igual estamos es que yo conozco muy poca gente que tiene un clase de Hadoop. Sí, pero sabe. Es como. Yo no creo en brujas, pero que las haya. Antes he hablado del problema de integridad, ¿no? Que has dado tres soluciones. Cuando tú exportas, haces un datapan y exportas los datos en fichero. ¿Eso bloquea la información de origen? ¿O también puede echar lo mismo? Sí, depende de cómo lo haces, pero sí, bloquea. En MongoDB DAM, por ejemplo, sí que bloquea. Pero puedo coger el MongoDB DAM porque es el secundario. Sí, lo puedes ejecutar en el secundario, pero hay también la cuestión de integrar los datos. O sea, la integridad está asegurada, pero la sincronización no. Vas a escribir, ese nodo está bloqueado haciendo el dump y va a tener cierto matices que tienes que luego sincronizar. La gran diferencia es que Hadoop es de patch. Entonces, vista de los datos de, en un punto de tiempo como de empezaste a exportarlos. ¿Sí? Mientras si quieres tener algo que va continuamente, es como Storm o lo de estos otros procesos que streaming, ¿no? De hecho, tú estás. Hay estos otros problemas. No hay una garantización de que cada record que tú metas en la base de datos llegue al stream. Así que son más como aproximaciones de cálculos que cálculos seriales. En las cálculos, cálculos seriales y todo. Sí, es una analogía perfecta. Cuando tienes alguna cosa que necesite una MapReduce en real time, seguramente tienes mejor una aggregation framework hasta que MapReduce, digamos que te mueve. Y cuando tienes alguna necesidad de patch pesada que tienes que usar bastantes fuentes de información, ahí sí, es bastante más. ¿Algún consejo para integrarlo con el Elastic MapReduce? Sí, si vais a este link, quiero escuchar. Seguramente que hay una forma más sencilla y más fácil de hacerlo. Pero bueno, en este link tenéis aquí ejemplos de cómo integrar con el Elastic MapReduce de Amazon. Estaba en el objetivo, pero no tuve que dejarlo. ¿Ok? Decías que tenemos que sacamos de hoy, MongoDB es super guay, todo el mundo lo sabe. Hadoop es super guay, pero para batch, MongoDB es super guay para real time y operational database. Okay.
Este es el principal mensaje que queremos dejarlo. Nos gusta un montón esta tecnología, pero la realidad es que no todo el mundo lo necesita y por otro lado, no todo el mundo tiene capacidad técnica e infraestructura para montarse una librería con una Hadoop Connect. Una Hadoop Cost. Si alguien se impone a trabajar con Hadoop, diréis que lo apunto porque tengo en el chat pues, la gente que sí conoce que está. ¿Vamos a aburrirnos? Sí. Okay. Pensaba que me enseñara a mí. No, pensaba que me enseñara a mí. Ah, no. Muchas veces que estudiaba y soy Bel y tenemos suerte de estar en esta ciudad desde hace algunos años ya. Y bueno, si alguien tiene algún contacto para un proyecto o está trabajando con su necesidad de ayuda de Mobile, pero sí, una cosa que sí que pensamos cuando se tiene más preguntas, pero otra cosa que se puede hacer es si alguien quizás quiere hablar de lo que han hecho con sus proyectos, les interesa contar a ellos simplemente alguna cosa chula de un conector o alguna cosa que se hace como Mobile, siempre estamos aquí para facilitar que la gente. Sí, sí, también estamos un poco hartos de presentarlo, o sea, queremos invitarlos también a que propongáis tópicos de temas para hablar. Que os animéis a enseñaros lo que están haciendo, porque la gracia de todo esto no es que yo os venga aquí a decir que Mobile Bay es súper guay, eso lo vamos a ver. Pero es más guay para mí y para todos los demás saber qué vosotros estáis haciendo. Eso es súper. Es bueno para que no os sintáis isolados, que sería el único friki que está haciendo esto, no es así. Y si tenéis ejemplos de cosas que están haciendo bien y cómo lo habéis hecho y cómo lo estáis utilizando, bienvenido sea, es un par de slides, no es tan difícil, lo habéis visto. Y os animo, Capside tendría todo gusto en acogerlos y haceros pasos más as much as we can, porque creo que es solo es benéfico para el mundo. Okay. Pues podemos quedarnos aquí un 10-15 horas si alguien quiere y después bajamos a tomar una Okay. Y también como decía Roberto, aquí Cristian es el autor del Python JS. ¿Alguien usa Nuevo JS aquí? Algunos sí. Chapuchón. Sí.